¿Tiene una propuesta para mí? Así es. ¿Y ustedes creen que yo quiero escuchar su propuesta? Te conviene. ¿Me conviene a mí o les conviene a ustedes? Digamos que todos salimos ganando. Grace también. La culebrita también. ¡Deja de llamarla así! ¡No puedo! ¡No puedo! Ella también va a estar contenta. Y tú tendrás todo lo que necesita. Una de las casas Picasso, pues. Ah, ya. Qué bonito. Pero te recuerdo que soy un de las casas Pampañaupa. ¿Sí? Y lo único que quiero es estar con Grace y con mi hijo. Así que métanse su propuesta donde ya saben dónde. Está bien. Está bien. Quieren que me quede encerrado aquí, ¿verdad? Ok. ¿Cuánto tiempo más? ¿Un par de días más? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? El tiempo que sea necesario hasta que escuches nuestra propuesta. Uh-huh. Bien. ¿Y se puede saber a quién se le ocurrió esa propuesta? Teníamos que hacerlo, Nicolás. Y ahora, que el cielo me juzgue. ¿Qué importa quién se le ocurrió, Nicolás? Mi mamá no fue la de la idea. ¿Por qué dices eso? ¡Porque te conozco, mamá! En cambio, tu papá... Tú eres diferente. Ustedes saben que los puedo denunciar por esto, ¿verdad? No puedes. ¡Sí puedo! ¿Estamos pensando en tu futuro, Nicolás? Los voy a denunciar. ¿Se imaginan? Nicolás de las Casas denuncia a sus padres por secuestro. ¡Escándalo! ¿Se imaginan los titulares? ¿La prensa? ¡A Francesca se le ocurrió! ¿Miguel Ignacio? ¡Shh! Francesca ideó todo esto desde el penal. Claro, como está encerrada, no le importa ni el escándalo ni el qué dirán. ¡Mi familia es un nido de víboras! Nicolás, tú deberías ser... ¡Ya te dije que no quiero escuchar nada! ¡Oh, qué brusco! Mejor... nos vamos para que piensen mejor las cosas. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Para qué? ¿Qué cosa tengo que pensar? ¿Que tengo los peores padres del mundo? ¿O no? No, que mi abuela organiza secuestros mientras está encerrada en un penal. Toma. ¿Qué es esto? Es el video con nuestra propuesta. Para que quede claro que queremos lo mejor para todos. ¿Nos vamos? No pierdes nada viendo el video. Está bien, Bonnie. No me importa. No me importa. Apenas salga de aquí lo voy a denunciar igual. De las casas.
presenta La Propuesta. Nicolás, hijo. Hemos pensado mucho sobre la decisión que has tomado sobre el hijo de la culebrita andina. Y nos hemos dado cuenta de que la idea de estar con Grace y reconocer a tu hijo es simplemente el resultado de un lavado de cerebro sistemático que esa gente ha hecho contigo durante mucho tiempo. Así que tenemos una propuesta para ti que no podrás despreciar. Y para eso hemos querido que muchachos de tu generación te expliquen de qué se trata. Hola, soy Angie. Y yo soy Nicola. Y esto es lo que tus papás tienen preparado para ti. No puede ser. En este momento se está tramitando tu traslado a la Universidad de Hawái. Para que termines tus estudios de administración. ¿Sorprendido? ¿Por qué? Tus papás quieren lo mejor para ti. Así que los próximos años los puedes pasar estudiando y corriendo olas en uno de los paraísos más surfer del mundo. Pero eso no es todo. Cuando regreses al país, te espera esto. Y si eso no fuera suficiente, este departamento con vista al golf puede ser tuyo. Además de un carro del año, una casa en Máncora y miles de premios más. Solo tienes que llamar a tu papá o a tu mamá y decirles que aceptas subirte al primer avión que te lleve a Hawái. Pero sabemos que algo te preocupa. Se trata de Grace, ¿verdad? Grace recibirá un jugoso cheque todos los meses para que cubra todas sus necesidades. Un momento. Corten, corten. ¿Y quién es Grace? Grace, la mascota de Nicolás. ¿Y para qué necesito un cheque? Para tantas cosas. No, eso no lo entiendo. Bueno, la verdad es que Grace es una chiquita que dice que va a tener un hijo de mi bebé. ¿Y ustedes lo quieren mandar lejos para que él no sea a cargo? Es una forma de decirlo, nada más. ¿Saben qué? Esto no me parece. ¡Qué vergüenza! Nos ¡qué vamos. Vergüenza! ¡Vámonos! ¡No, no, chicos! ¡Chicos! ¡No, no, no! ¡Esperen, chicos! ¡Chicos! La cámara está prendida. ¡Nicolás! Te vas a perder esa oportunidad de esas olas de Hawái y esos atardeceres maravillosos. A Grace no le va a faltar nada. Pero insistes en quedarte con ella y yo no sé. ¿Qué pasa, Nicolás? Si te desheredamos y te dejamos sin un solo centavo, ¿cómo vas a mantener a tu familia? Tú decides. Llama ahora. Llama ya.